levantemos nuestra mano izquierda cerrada en saludo y respeto al recorrido de nuestra bandera purépecha. Huchar Winapicua. Huchar Winapicua. Significado: nuestra fuerza purépecha, nuestra fuerza indígena. Hoy es el aniversario de nuestro levantamiento, ese 15 de abril del 2011, pues nuestra gente se organizó, inició la defensa de nuestros bosques, sin otra arma más que el corazón, y pues con lo que tenían a la mano, que eran palos, machetes, los usos de labranza. El 15 de abril nuestra comunidad dijo: encherá ni un partido más. Se desconoció a las autoridades, el pueblo asumió su autoridad. No es lo mismo quebrar una navaja a quebrar dos navajas. Lo que quiero decir es que nuestro gobierno de Consejo es un gobierno que está fuerte. Pobladores indígenas del municipio de Cherán, en el corazón de la meseta purépecha en Michoacán, han decidido enfrentar con sus propias armas a comandos armados del crimen organizado. Desde hace 3 años, esta comunidad vive asolada por las extorsiones, secuestros, asesinatos y desapariciones de células del cártel de la familia michoacana. Atrás de todos los talamontes, pues está el crimen organizado. Por alguna de las calles principales de esta comunidad, pasaban alrededor de 250 a 300 camiones cargados de madera. Nos devastaron desafortunadamente alrededor de unas 20.000 hectáreas de bosque. El 15 de abril para nosotros es una fecha significativa porque después del saqueo, de amenazas, de violaciones, de extorsiones, de secuestros, un grupo de valientes mujeres de nuestra comunidad, acompañado por jóvenes, pues dijeron basta, un basta ya. Que el que algo decía, lo levantaban, amenazar, a sacarles dinero, y nos aguantamos casi 4 años. Y le hablé a unas compañeras, les dije, ¿qué vamos a hacer? Hice unos volantes. Fui y los tiré las horas de la noche. Ya nomás en el volante decía, ya basta compañeros, vamos a levantarnos, compañeras y compañeras. La gente estuvo de acuerdo, se levantó todo el pueblo y empezaron a las entradas pues a atajarlos. Pero nosotros no pensamos que nosotros íbamos a hacer que se levantara todo el pueblo. Solo pensamos unos cuantitos nada más. No he hecho jóvenes, niños, adultos, todo. Y pues sí detuvimos a los carros, si ya la gente era bastante, que sí alcanzaron a tener carros, pues sí, los incendiaron pues a los carros. Alrededor de las 8 de la mañana tomaron las primeras camionetas y entre ellos apresaron a 4 talamontes. Y a uno lo habían colgado y pues lo querían de una vez matar pues. Fue cuando otra vez intervenimos y le dijimos que no hicieran eso, que nosotros no éramos unos asesinos. Llegó el presidente respaldado por la policía y esas gentes malas, pues, que tanto estaban talando los árboles. Y la policía municipal en ese día fue el que encaminó precisamente a los sicarios al lugar. Llegaron y pues ya los compañeros ya furiosos, pues ya empezaron pues a tirar también, ya que ellos empezaron con su balacera. En una de esas un compañero se asomó y pues le entró la bala esta parte y le salió por acá. El 29 de abril, sicarios, el crimen organizado, nos estaban asesinando 2 comuneros. Por el miedo, por el temor de que los sicarios volvieran a tomar las calles, cada esquina se convirtió en una fortaleza.
En cada esquina había una barricada. No entraba ni salía nadie absolutamente de aquí. Entonces nos encerramos para protegernos. Pero protegidos por los voluntarios que el día de hoy forman la ronda comunitaria. Aquí estamos en una barricada que le llamamos F1. De estas barricadas tenemos 5. El pueblo estuvo sitiado como alrededor de unos 3-4 meses. No podía salir ni entrar otra gente. Eso fue durante el día. En la noche se empezaron a encender las fogatas. Y bueno, se prendió la luz. Y esta fogata es la fogata 7 y pues siempre está más activa. Hay una unión entre los vecinos que antes nunca no convivíamos, y ahorita por medio de la fogata convivimos más. Pues ha funcionado para organizarnos, es la forma que tenemos de reunirnos. Y desde aquí salen las ideas, o nos damos cuenta de lo que está sucediendo, o vemos qué medidas vamos a tomar, o cómo vamos. En el pueblo habían 60 fogatas cuando se empezó. Ahí estuvimos muy, muy unidos, gente que no nos llevábamos por los partidos, ahí nos unimos todos. Se empezó a comunicar, se empezó a dialogar, y se empezaron a formar grupos de cómo hacer mejor nuestra defensa. La ronda se encarga de patrullar, ya si allá se encuentra o hay alguna anomalía, los de las fogatas le dan la información o dan el reporte a la ronda comunitaria. Todos nosotros somos voluntarios desde que se inició este movimiento, o sea, con el interés nada más de ver a nuestra comunidad en paz, felices todos. No teníamos autoridad, no teníamos seguridad, no teníamos, o sea, ahora sí, nada, estábamos pues, como dicen por ahí, huerfanitos, y fue por eso que surgió lo de la ronda comunitaria. Estas camionetas eran las del ayuntamiento, y nunca hicieron pues nada por la seguridad de nuestra comunidad, por eso la gente decidió pues, tomarlas ahora sí. Los uniformes los hemos adquirido acá personalmente. Unos son gabachos, otros son de chinos. Otros son chinos. Uno pues que conoció el bosque como era antes, y de ver así, una tristeza. Este camino no pegaba la luz del sol, porque todo se cerraba de sombra, pues, de árboles que había. A ver, espérate. ¡Párate, hijo! Sí, traemos permiso el de ayer. ¿Pero por qué el de ayer? No, ayer no bajamos leña. No vio que nos regresaron de ahí. Este es precisamente la gente que talaba nuestros bosques y que aún sigue todavía talando. ¿Se quedan con el permiso? Sí. No entiende la gente. Bueno, dice que les dan un permiso, pero ya la gente ya no. O sea, son talamontes, pues, que saben que de la madera es dinero fácil, pues. Tumban, le queman, para así sacar a los poseedores de los terrenos, pues. Llegan con la madera, la venden, la hacen dinero y se van derechito a los depósitos a seguir tomando, pues. Todo se queda en las cervecerías. Es una mafia muy grande eso de los talamontes, porque, o sea, vienen alrededor de 500 gentes. O sea, todos armados. Casi uno se pregunta, entonces, ¿a qué vine al mundo si no pude defender todo esto? Y, o sea, dan ganas pues también de llorar, de que, o sea, el gobierno, pues, a pesar de que
prometen muchas cosas, nunca han hecho nada, pues, por realmente por la, o sea, por nosotros los pobres. Por eso surgió la necesidad de levantarnos, pues, ahora sí, hasta en armas, pues, porque no había de otra. La gente sentía mucha impotencia porque no veía resultados, pues, a sus demandas, que era la defensa, pues, de lo que les pertenecía, de lo que les dejaron sus antepasados, pues, y que siempre ha sido como el sustento, pues, para sus familias. Como de costumbre, pues, celebramos misa muy temprano y esa vez yo escuché las campanas del Calvario sonar y sí se me hizo, pues, algo raro. A las 5:30 de la mañana empezaron a tocar las campanas y la gente pensó, pues, que era misa, pero no era. Esperamos un ratito y ya otros compañeros, ya compañeras y compañeros, ya estaban, pues, listos. Desde el principio, el ayuntamiento, pues, fue desconocido. Entonces, instituciones en la comunidad, pues, solamente quedaba en pie, pues, la iglesia. Y por lo tanto, pues, me tocó jugar ese papel de interlocutor, pues, con las dependencias. Ese primer día se tuvo un primer encuentro con autoridades de gobierno, pero eran autoridades que mandaron de, pues no sabemos si del último nivel, que solamente venían así como lo hicieron siempre, a escucharnos y ningunearnos. Queríamos un diálogo directo con el gobernador. No nos los quisieron hacer, desafortunadamente no le interesamos, y lo que debemos decir así, que le interesamos poco. El 15 de abril nuestra comunidad dijo en Cherán un partido más. Se desconoció a las autoridades. El pueblo asumió su autoridad. Este edificio que ustedes el día de hoy ven estaba cerrado. Ahorita es la casa comunal, donde se concentra el Consejo Mayor, ya con toda la estructura de este nuevo gobierno, que así lo decidió la comunidad. Tuvimos que recurrir a la historia de nuestras raíces purépechas. Tuvimos que documentarnos cómo se gobernaban, cómo elegían a las autoridades antes de que empezaran, pues, los partidos políticos, su forma de cómo hacer gobierno y que les funcionaba y eso, se mantenían unidos. Afortunadamente, el Tribunal Electoral nos dio la razón y se hizo el dictamen a nuestro favor para elegir a las autoridades por usos y costumbres. Tuvimos que acudir al Congreso y allá se dio un dictamen en el que se homologa a nuestro Consejo con el de Presidente Municipal. El propósito fundamental son tres aspectos. Buscar la seguridad de nuestra gente, después es la justicia y como tercer punto lo tenemos la reconstitución de nuestros bosques. Al inicio nadie pensó en formar un nuevo gobierno, sino solamente darle seguimiento a esos tres puntos. Desafortunadamente, en el camino por buscar esos tres aspectos, pues se atraviesan las elecciones. Para nosotros nunca fueron prioritarias las elecciones. ¿Por qué el sentir? Porque sabíamos que desafortunadamente los partidos lo único que nos han venido a hacer es el daño, porque nos dividieron y se fueron. Y antes peleaban todos por los diferentes partidos, pero nadie se acordaba por pelear o defender a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Si el gobierno tuviera un poquito de vergüenza, no se atrevería a hablar de elecciones cuando no han garantizado nada de seguridad. Y si no lo hacen, entonces no tienen por qué estar hablando de elecciones. Si las elecciones eran un estorbo, pues las íbamos a hacer un lado. Y así lo hicimos. Aquí ningún partido entra ni ninguna publicidad. A la entrada está precisamente las prohibiciones para poder entrar a nuestro pueblo. No armas, no vino, no publicidad, no partidos políticos. Toda la gente de buena voluntad es bienvenida a nuestra casa, que es su pueblo.
Esta es una de las barricadas para tener un mejor control de las personas que ingresan y que egresan pues de la comunidad. Se están checando a los autobuses, cualquier tipo de vehículos. Hay que checar a estos, hijo, hay que checar a estos. 21 a la vista. Se detuvieron a tres individuos, o sea, tres cuates que trataron de ingresar droga pues aquí a la comunidad. Él traía marihuana, cannabis, marihuana, mota, pues como dicen. Sí, por eso estamos luchando, hijo. O sea, por tratar de controlar al pueblo. Solo ellos saben de dónde la traían, pero pues, aquí se les va, o sea, pedir información, o sea, como dicen vulgarmente, se les va a sacar la sopa para que expliquen de dónde la traían, porque, o sea, no es para consumo personal, pues es, o sea, es para hacer negocio. Traían casi alrededor de un kilo. A ver si me muestra su identificación, por favor. ¿Son de Cherán? ¿Aquí viven en Cherán? No las conozco. Disculpa. No, ella no, porque vienen de vacaciones, para mí sí. No, pues no la había visto, pero... Ahí al lado del taller Orozco. Oh. Ándale pues, pero no están enojadas, ¿verdad? No. Dale. Seguir luchando hasta que pues nuestras esperanzas se vean reflejadas, porque todo es esperanza hasta ahorita y seguimos construyendo sueños. Que se puede cuando se quiere y no doblarnos pues, porque así estuvimos el año 8, 9, 10. Hasta el 11, bien humillados ante esa mala gente, pero ya ahorita no. Ojalá nuestros jóvenes, nuestros niños, mis nietos, un día lo disfruten. Y estamos aquí hasta que, o sea, hasta que nos moramos, pues, y así como decía mi papá, hay que morir en la raya, hijo, pero bien, ¿verdad? Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Así de sencillo. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso. O sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues. Pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. Porque ya hay mucha explotación, mucha injusticia. Ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Aquí he de haber andado revisando papeles de lo que se había tirado cuando por donde vienen las chicas estas asomó la figura de Marcos, ¿no? Entonces me acerco y ahí pusimos a platicar. Una de las preguntas
que le hice a Marcos aquí, cuestionando. Entonces le digo, van a ganar. Es un tipo brillante en el manejo de la palabra. Dice, no merecemos perder. Y ese fue el primer encuentro que tuve con el subcomandante. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, uno de los pueblos de las cabeceras municipales que tomó el EZLN en 1994. A las 2 de la mañana, con toda una jornada de ir a la selva y luego regresar y luego la pachanga y los tragos, pues ya. Me fui rumbo a mi casa y en el bulevar, donde terminaba el bulevar, ahí en la gasolinera Aguilar, estaban unos bloques obstruyendo el paso. Me subo a la gasolinera, le digo, la brinco. Y en eso estaba cuando aparecen como unos 30 compañeros apuntándome, ¿no? Dije, hijo de la chingada, estos güeyes, ¿qué onda? Me identifiqué, Gaspar Morquecho, del periódico Tiempo. La orden que dio quien haya sido fue la... denle una declaración de guerra al periodista. Pues alguien despegó una declaración de guerra, me la dio. Olía todavía a resistol fresco. Entonces ya regreso con Conchita, ya Conchita está temblando, llamando por teléfono y le mostré la declaración de guerra. Y bueno, pues nuestro trabajo es difundir, ¿no? Entonces no cabía en el fax toda la hoja, porque eran los fax tamaño carta, ¿no? Lo que hicimos fue cortarla, hacer una introducción, es decir, el periódico Tiempo en tal lugar, dirección, teléfono, todo, para identificar. Y recibimos la declaración de la selva, hay hombres armados, está sitiada toda la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y la primera tarjeta que yo saqué de una cajita que guardaba tarjetas de visita fue la de France Press. Entonces hablé por teléfono y me dice, pásame la información por fax. Y se fue por fax y ya France Press lo difundió esa misma noche. A todo lo que daba la agenda de Conchita y en fax, pues empezó a circular la declaración de guerra del EZLN, ¿qué te digo? Entre 2:30 a 3 de la madrugada del día primero. Y sí, cierto, a las 8 de la mañana nosotros ya teníamos acá como 20 o 30 periodistas. Tanto de Tuxtla, porque les avisamos a todos los de Tuxtla, y los que venían del DF, ¿no? Y amaneció. Entonces ya se sube Amado Avendaño al carro y nos venimos al centro. Y aquí en esta esquina estaba parada una jovencita insurgente armada y que habían obstruido el paso. Entonces yo agarré, crucé. La insurgente no me dijo absolutamente nada, dije, pues yo le seguí. Entonces caminé por toda esta parte. Llegué, todo esto ya estaba lleno de basura, porque habían tirado de la presidencia municipal, habían tirado los archivos, y de aquel lado había un montón de medicinas que se habían robado de la farmacia Bios. Aquí estaban los compas, había pintas, ¿no? Que no había guerrilla, EZLN. Entramos a la presidencia. Yo estaba eufórico. O sea, después del 79 para acá, de ver todo un proceso de organización y de lucha, de ver el fracaso, llamémosle así, de los movimientos sociales, civiles, pacíficos, demandantes que se estaban desarticulando. Y de repente nos avienta todo este movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues de alguna manera en nuestro corazoncito traíamos pues ese deseo de que pasara algo en este pinche país, pues.
Y aquí se la pasaron los compas todo el día. ¿Qué será? A las 10 de la mañana ya habría aquí unas 1,000 gentes viendo qué chingado estaba pasando. Es cuando uno de los zapatistas con el rostro descubierto agarra y da lectura a la declaración de guerra. Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! Día 1 de enero, cuando toman la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de Ocosingo, llegaron a la curia episcopal a buscar al señor obispo, don Samuel Ruiz García. Vinieron efectivamente un contingente de unos 20, liderados por el comandante David. Pidió al comandante hablar conmigo para pedir que interviniera don Samuel para que el ejército no bombardeara San Cristóbal. Este mensaje que yo le di a don Samuel. Y muy rápidamente, además, los zapatistas se retiraron de San Cristóbal. Lo peor fue el siguiente día, ¿no? Porque la plaza amaneció vacía, palacio municipal vacío, silencio, ¿no? Y viene mucha gente de los pueblos cercanos. Teopisca, que es uno de ellos, tienen que atravesar precisamente la zona militar. Y ahí estaban los enfrentamientos, había un fuego cruzado entre zapatistas y militares. Es decir, los zapatistas fueron y atacaron la 31 zona militar. Cercanos, éramos parte de ellos más que nada, ¿no? No nos ven en ese momento como mediación, pero sí dicen quién puede participar en esto, y entonces la mediación surge pocos días después, 5 o 6 de enero, empieza la idea de una comisión mediadora, en donde se convoca a don Samuel. Para respaldar todo el proceso de mediación, hicimos los primeros contactos con la comandancia zapatista, el diálogo con los funcionarios gubernamentales, la organización del diálogo de catedral. Todo esto fue, pues, respuesta desde una diócesis organizada, articulada, que tenía mucha claridad del análisis de la realidad, que teníamos noticia de la existencia de estos movimientos y otros, y de las actitudes y comportamientos del gobierno, y en búsqueda de la paz, en primer lugar, el cese del fuego, pero la respuesta, sobre todo, a las causas que movieron a los zapatistas a levantarse. Haga de cuenta que nos encontramos, fue un choque, y luego cada quien ya se conoció quién era, ¿no? No nos conocíamos. La enorme, absurda traición a los acuerdos de San Andrés es algo que históricamente se va a ver como uno de los grandes errores de los gobiernos priistas, pero me parece que como pueblo organizado, como comunidades, los zapatistas hicieron un enorme servicio al país, han hecho un esfuerzo enorme, heroico, de resistencia. Los sacrificios que han hecho, los han hecho más allá de los intereses solo del zapatismo. Yo creo que ellos viven una nueva era de su vida, ¿no? En la cual no están dispuestos a renunciar a la lucha ni un solo momento, ¿no? Inclusive a la lucha armada, porque nunca entregaron las armas. Ellos no se rindieron. El desarrollo y el mantener alrededor de 60,000 familias en el EZLN, con un territorio, con unidades de producción, con centros de abasto, con todo un sistema de educación, de salud, de transporte,
con un Ejército Zapatista de Liberación Nacional se siguen manteniendo como una fuerza que precisamente no ha, ha dejado de lado por lo que nació, por la liberación de este país. Como autoridades y como indígenas dueños de Colombia, dueños de nuestras tierras. O sea, en el pasado nos quitaron y ahora tenemos que hacernos frente para quitarlos a ellos, porque estas tierras son nuestras, porque lo merecemos, porque son nuestras. Nuestros líderes han derramado sangre, nuestros líderes han muerto. Pero ahora nosotros es el tiempo de que luchemos por ellos también. Yo creo que desde más allá están proclamando, aquí los indígenas que están demostrando el valor, la fuerza que necesitan, la fuerza que tenemos que demostrar. Son más de 10.000 personas entre indígenas y campesinos las que llegaron de diferentes rincones del Cauca al resguardo de la María en el municipio de Piéndamo. Exigen que les dejen ver el texto final del Tratado de Libre Comercio y que les entreguen las tierras prometidas por gobiernos anteriores para sus resguardos. En Caldas son 3.000 los indígenas que marchan entre Zubia y Río Sucio contra el TLC y algunas políticas gubernamentales. Y en Cali, Medellín y en Bogotá, miembros de diferentes etnias llegaron hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, donde exigieron un TLC que no lesione sus comunidades. La función de nosotros más que todo es buscando los derechos propios que nos han venido expropiando los grandes ricos en los tiempos pasados. Y el gobierno tiene un compromiso con los indígenas y no lo ha cumplido. Y ese es el momento que por eso nos encontramos de nuevamente buscando una forma de cómo represionar al gobierno. Esa es la única forma de nosotros, la solución. Nosotros queremos una solución pacífica, con las vías hechas por la necesidad de las comunidades y el cabildo. Es el fin que nos trae aquí a volver a concentrarnos aquí con la Guardia y las comunidades. Bienvenidos, y que ojalá a partir de hoy cada uno al regreso de nuestras casas cuando esto termine quedemos contentos de decir participé y le aporté a la causa. Que nos va a tomar un trajín duro, lo entendemos, pero a eso vinimos, a trabajar y afrontar las consecuencias de la represión. Estamos preparados anímicamente y físicamente. A eso hemos venido y por eso estamos aquí. Nosotros somos indígenas, defendemos nuestro territorio y miramos por nuestra comunidad. Para eso estamos dispuestos y si es posible damos la vida por nuestra comunidad. ¡Viva la Guardia Indígena! ¡Viva!
¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Arriba el agua, él! ¡Arriba el agua! ¡Arriba las toallas! ¿Qué vamos a vender? ¡Nuestros derechos! ¿Qué más? ¡La tierra! ¡Arriba los bastones! ¡La 8! ¡La 9! Que este gobierno lo único que pretende es como a exterminarnos. Entonces nosotros, yo creo que vamos a dar hasta lo último por no dejar que él logre el objetivo que él tiene contra nosotros. Hay campesinos buenos, indígenas buenos, personas, amas de casa, niños, que están siendo manipulados por la FARC. El gobierno como estrategia para mostrarnos de que nosotros podemos estar al lado de algún grupo armado, entonces siempre lo hice eso. Y creo que no es la primera vez. Todas las acciones que los pueblos indígenas han reivindicado, han dicho que ahí está el grupo armado, pero en realidad la arma de nosotros es un bastón, es el bastón de la guardia, el bastón de los cabildos, es donde con eso se demuestra la fuerza, se demuestra el control del territorio, se demuestra la organización, se demuestra la armonía, se demuestra la solidaridad entre nosotros, y creo que eso es lo que el gobierno siempre pretende, estabilizar nuestros procesos, pero creo que al contrario nos fortalece. Cuando estábamos arriba ya gritaron que había un compañero que estaba mal herido, entonces bajamos a tratar de ayudarlo, entonces ya otro de los compañeros lo traía cargado. Luego que íbamos bajando por la mitad del cafetal, él empezó como a quejar y ya nos habíamos dado cuenta que el compañero estaba muerto, sin embargo lo bajamos y lo entregamos a uno de los carros que estaban evacuando heridos. Entonces todo eso nos remetía de que teníamos que hacer algo y que no podíamos quedarnos quietos. Entonces fue, ya seguimos a la otra confrontación hasta que pudimos agarrar tres de los SMAT. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero algunos decían, bueno, nosotros todo el tiempo hemos peleado y nos han matado compañeros, pero resulta que nosotros siempre los cogemos y les prestamos atención médica, entonces ellos prácticamente no se les da nada. No nos han prestado los servicios de médico. Y entonces cualquier cosa. Nos han respetado la vida y dándoles más protección y les están haciendo los cuidados pues de casa. ¡Guarda la seguridad! Con las armas se puede luchar. Yo creo que la moral es lo importante y por lo tanto la invitación es para todos. Esto es prácticamente el símbolo de que el pueblo realmente puede enfrentar al Estado. Entonces, somos la constitución primaria y por lo tanto estamos aquí para seguir luchando y la invitación es para todos para que volvemos a la pelea. Gracias.
le pasó mal. Que pues se nos respete la vida, la dignidad, la autonomía, nuestros derechos como personas. Somos seres humanos igual que ellos. Lo único que nos tiene debajo es porque nosotros somos pobres, pero tenemos la gran riqueza como es la diversidad de los pueblos, la diversidad de nuestra madre naturaleza, que en la cual hoy estamos luchando por ella, por la liberación de la madre naturaleza. Vamos a despejar la mitad del carril. Ellos corren un kilómetro, nosotros despejamos la mitad del carril. Y vamos a esperar la comisión del gobierno. Debe estar la comisión del gobierno a la 1 de la tarde. Si a la 1 de la tarde la comisión no llega, nosotros inmediatamente volveremos a taponar la vía. Mintieron que a la 1 había una negociación, después la cambiaron para las 3, pero lo que ellos querían era que les diéramos tiempo para podernos hacer el ataque. No hubo clemencia para nadie, todo fue una atrocidad. No respetaron a los niños, no respetaron a las mujeres, no respetaron a nadie, ni a los ancianos, y no respetaron el territorio. Plástico, bajaron la bajaron la bandera del CRIC, la bandera de Colombia, todas las banderas que habían ahí las bajaron, las quemaron, cogieron y a la cocina entraron y dañaron todo lo que había en la cocina. La IPS tenía una venta, todo eso ahí lo que encontraron lo aplastaron, las motos también las dañaron, los carros, todo lo que había allí, todo, completamente todo lo dañaron. Ya han cometido atropellos terribles con ustedes, con su pueblo. Vea, yo soy forastera para ustedes, pero realmente lo que pasan en la televisión no es ni la mitad de lo que hacen con ustedes los indígenas, pero esto es terrible. ¿Cómo yo voy a creer que me lo sacan de mis manos y le estoy diciendo que no y le da duro y lo saca por encima de mí?
No. Y a las mujeres las cogieron del pelo, las volvieron una nada. Ay, no, son muchos atropellos. ¿Detenidos iban muchos? Muchísimos, muchísimos. ¿Cuántos? Pero casi a todos los estropeaban, no había uno. Y los humillaban porque les daban en los pies que se desarrollaran ahí. Claro, ya para un hombre eso es vulnerable. Nosotros estamos ahí porque ustedes tienen afirmaciones del helicóptero el día que bombardearon, el día que tiraron gases, hicieron. Ustedes tienen eso, esa es la situación que estamos viviendo aquí. Esa es la situación. Ayer nos atacaron con fusiles. No, porque nos digan, por ejemplo, que ustedes están aquí, que por qué van a permanecer aquí indefinidamente y que por qué van a permanecer acá. Lo que exigimos es que ustedes pasen estas notas y ojalá los directores de este noticiero, si es que se entienden como personas y humanas, que pasen las imágenes reales al país, que no le mientan más, que no le tapen y no le corten, que pasen la realidad de los hechos, cómo nos atropellaron. Eso es pura barbarie, puros ataques de terroristas, eso sí se llama ser terroristas, homicidas. Porque nosotros como periodistas tenemos que permanecer neutrales, sí, sí. Es decir, nosotros no podemos estar ni de acá ni de allá, sino en la mitad. Por ejemplo, nosotros decimos, así quedaron las instalaciones del resguardo de la María después de los disturbios, pero nosotros no podemos entrar a juzgar porque nosotros no somos jueces, nosotros no podemos decir, fue la policía, fueron los indígenas, fueron los campesinos, no, eso no nos corresponde a nosotros porque nosotros no somos autoridad. Pese a la calma de la mañana, en la zona permanecen miles de nativos que a un kilómetro de la vía panamericana amenazan con nuevos bloqueos y desbandadas iracundas, como las que en las últimas horas dejaron seriamente afectado el resguardo de la María, casa de los manifestantes que pese a lo registrado insisten en que los destrozos son ajenos a su responsabilidad. No, eso se ha quemado hartísimo, pues no se sabe cuántos motos habrán quemado. Carros, una casita, dicen que han quemado también. Todos los carros, pues hay unos cambuches también han quemado. La policía, tanto el ejército que llegaron aquí, pues alojaban toda la gente que habían aquí y mi mujer pues y con mis hijos y yo estoy aquí pues y nos echaron con el gas y después echaron candela por dentro todo eso y se me quemaron toda. La nevera, los televisores, los equipos, todos se han quemado y las camas, los colchones, las toldas, todo. Y las ropas, las chaquetas de los niños también, pues todo montonado aquí quemado. Ellos, pues si yo no pensaba que pues no echaría gas, pues yo aguantaría aquí en la vivienda. Pero es que me ocurre, pues yo no puedo aguantar allí. Estos hijos de puta dicen que échelo candela, dice aquí para que se queme la casa. Lo he echado, pues es que yo no pensé que iba a pasar así. Entonces, así es que me pasó, pues ahora no tengo nada. No se salvó ni el carrito del padre de Toribío, del padre Clesio. También lo dañaron. Un carro de derechos humanos, también no se lo acabado. Ese es el carro que más le han dado. Pues. Es decir, a las motos le echaron sal en los motores, las que no las prendieron las dejaron, pero sí. Prenderle fuego a las casas es lo más horrible. Es que eso es lo más desolador que puede haber. Papá.
La vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a otra vulnerabilidad como son los soldados, los policías, los SMAT, todo eso son gente pobre que todos están al mando, a la orden que le den los grandes jefes como son los empresarios. Prácticamente el país está en manos de pocos millonarios. Pero en ocasiones cuando uno ya se ve en esos momentos tan difíciles como los del miércoles, uno llega a tener momentos en que uno piensa, uff, deberíamos de tener algo más que eso. Cuando uno ve que maltratan a la gente y la tratan así, uno dice, deberíamos de conseguirnos otras armas, deberíamos de hacerlo. Pero también se pone uno a pensar que si yo como indígena para defenderme empiezo a armarme, empiezo a utilizar, digamos, a ponerme al nivel de ellos, entonces ya no seríamos diferentes, seríamos iguales. ¿Por qué? Porque estaríamos al mismo nivel y estaríamos enfrentándonos con las mismas herramientas y con la misma crueldad. En otras palabras, terminaríamos haciendo lo mismo que nosotros siempre hemos criticado. Que el arma de los indígenas sea el bastón, pues el que todo el mundo conoce, el bastón del cabildo, el bastón de mando que le decimos, y el pensamiento, defender las ideas que tenemos.